Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Bien. ¿Has venido, bebé? ¿Has venido sola? Sí. Uy, qué suerte. Y que la legal. Yo hoy he podido venir con asistente personal, pero con las horas que dan, cubrir mis necesidades diarias es una pelea. La gente no lo entiende. Muchos necesitamos que sean nuestros pies, nuestras manos. Oh, madame. O nuestra voz. Ahora en la universidad es la misma historia. Es muy frustrante que yo tenga que pagar mi asistente personal. ¿No deberíamos tener las mismas oportunidades? Muy cierto. Aunque necesitemos una persona para todo, seguimos siendo igual de válidas. Yo tanto de hacer las cosas por mí misma, pero la gente no tiene paciencia. No hay logopedas para ayudarnos. Anda que es que no. Si pone una denuncia, comenzaría porque no me entendía. Es muy importante la mujer con problemas de comunicación. Estamos obligadas. El hombre no me dio una onda, no Así es, a mí no me quisieron abrir una cuenta en un banco por usar mi comunicador. me hago. Se pensaban que por tener dificultad para pronunciar no entendía. Me sentí tan humillada y discriminada que llegué hasta el final. Yo gobierno mi economía y mi vida. Mis aciertos y mis errores son míos y de nadie más. Es que es increíble, mirad, resulta que si trabajo, en vez de darme más horas de asistencia personal, me dan menos. Como gano dinero, me lo tengo que pagar yo. Y fijaros que así lo dice la ley. Al final, trabajo solo para pagar el asistente. Y yo me pregunto, ¿quién pagaría por trabajar? No, No nos pueden excluir de este modo. ¿Por qué pasa esto? porque somos menos. ¿O porque valemos menos? ¿O porque valemos menos? Tuve un cáncer de mama. Me quitaron todo el pecho. Primero porque no me podían hacer las pruebas para saber lo que había. Y después tampoco podían darme tratamiento Y después tampoco podían darme tratamiento por falta de adaptaciones. adaptaciones. Pero no me era estamos aquí, ¿no? Pero no os vengáis abajo, para eso estamos aquí, ¿no? Desde que me recuperé, no pienso en cambiar las cosas para que me vean como las demás mujeres. Desde que me recuperé, solo pienso en cambiar las cosas para que nos vean como las demás mujeres. Va a andar, voy a andar.
la empresa me dice un padre que no conozca nuestra forma de comunicar. Para que reconozcan nuestro derecho a la asistencia personal. Para ser activistas y luchar por nuestro futuro. Un futuro para todas.